Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Leyenda por Argentina. ¿Cómo están? Bueno, ya estamos en ruta, ¿eh? Arrancamos tempranito con el matecito. Sí, y en esta oportunidad tenemos la séptima temporada. Nuevo viaje, vamos. Vamos, la idea es hacer un recorrido por la Patagonia y en especial la provincia de Neuquén, que conocemos algo de Neuquén, pero sabemos que ahí sobre el norte hay unas cuantas partes que no conocemos y son muy bellas. Así que es la idea de este viaje, la séptima temporada de La Leyenda por Argentina. Muy bien, bueno. ¿Cuánto llevamos de viaje ya? Dos años y dos fracción. Años, claro, exactamente, dos años en las rutas. Impresionante. Con la pituca, ¿no? Exacto. Nos vemos. Nos vemos. Chinchinales. Estamos entrando en el alto valle del Río Negro. Estamos justo en la autovía. Bueno, quería hacer una pequeña introducción. En este viaje vamos a hacer una paradita en el Chocón, en Villa del Chocón, que siempre que hemos ido para el lado de Bariloche pasamos de largo. Así que vamos a recorrer un poquito el lugar, recoger algunas imágenes para mostrarles. Y por ahí hacemos noche también para cortar un poquito el camino, porque... Sí. El tema es que nosotros estamos a 1000 kilómetros, ¿no es cierto?, de Bariloche. Estamos a 900 y 1000 kilómetros más o menos de, estamos en mitad del país. Y lleva tiempo. ¿Y qué sucede? Pasando Piedra del Águila, empieza un camino divino, la ruta espectacular, unos paisajes hermosos. Pero a esa hora ya son como las 4 o 5 de la tarde, que ya venís cansado y llegás tardísimo porque parás 20.000 veces para sacarte fotos. Así que es muy bueno cortar el camino, hacer esta noche en algún lado y después al otro día seguís y podés disfrutar plenamente el resto del camino, que es una hermosura. Sí, sí, pasando por todo el Valle Encantado, el Dedo de Dios, todos esos lugares hermosísimos que tiene cerca de Bariloche, claro, Confluencia. Y uno, como dice Mabel, uno viene cansado y ya casi no le das bolilla. Claro, querés llegar y... pero te perdés el hermoso camino. Pacho. Bueno, estamos pasando por Neuquén. Ahí pudieron ver algunas cigüeñas. Nos agarramos un camino alternativo que le llaman el camino de circunvalación, que es una ruta paralela a la ruta 22, pero que no tiene el tránsito que tiene la ruta 22, con todos los semáforos que hacen bastante engorroso y tedioso el tránsito. Si quieren más detalles para ver bien cómo agarrarla, les pedimos que vayan al primer capítulo de La Leyenda por Argentina, el primero. Ahí explicamos bien, incluso con un mapa, cómo hacer para agarrar esta ruta y evitar todo ese trayecto de la ruta 22. Como verán, es una doble vía que tiene muy lindo espacio y tiene buen paisaje también. Nada que ver con la ruta 22, que pasa por el medio de la ciudad de Neuquén. Así que les recomendamos que miren ese capítulo donde está bien explicadito, bien explicadito. Y lo que sí les puedo decir es que a pesar de que esto está bueno, igualmente hay un tránsito, hemos notado un incremento del tránsito impresionante. Y en todo lo que es el valle de Río Negro, se hace engorroso, no sé si será por condiciones.
atención de periodo estival y vacaciones, pero es tremendo la cantidad de camiones, autos, de todo. Y aclaremos que estamos en los primeros días de enero. Pero mirá, mirá lo que es. Se enfoca para adelante, Margarita. Bueno. Impresionantemente viola esto. Re lindo. Bueno, así que atentos, ¿eh? A mirar el primer video, porque a Marcelito le encantan los dibujitos, así que él hace mucho dibujito con flechita y rutita y todas esas cositas. Así que ustedes vean eso, por favor. Cómo me gasta, le encanta. Ay, qué bueno, más. Seguimos hacia el Chocón. Esa, sí, estamos más cerca. Chocón, donde están los dinosaurios. Mirá lo que es esto, Mabelita. La hermosura. Cómo se ve de acá, espectacular. Bueno, acá tenemos el ingreso. Villa El Chocón. Ah, tiene una dársena. Vamos a hacer como corresponde, agarrar la dársena. Cruzamos y allá vamos. Muy bien. Mirá qué lindo, todo asfaltado. Mañana vamos a venir allá donde está el dinosaurio. Dinosaurio. Que nunca lo pintaron, mirá, está igual que cuando vinimos con los chicos. El pistero andaba por acá también. Este lo cruzamos en la ruta. Sí. Bueno, acá abajo hay una hermosa zona de baño, de bañado, que viene mucha gente. Y allá enfrente, allá a lo lejos, es donde estábamos nosotros. Yo me bañé. Para llegar acá hay una escalerita, donde está el faro. Ahí Mabel me está esperando. Sale mi sombra, pero bueno, acá se ve la represa, allá al fondo. ¡Esa! Bueno, como verán, acá hay distintos lugares para hacer, digamos, zona de baño. Muy lindos lugares. ¿Zona de baño? De bañado, bueno. De baño. La verdad que, para mi sorpresa, yo pensé... desconocía totalmente este lugar y pensé que era, no sé, agua tipo con barro, qué sé yo, marrón. Pero es súper cristalina. Sí, sí, agua bien limpita y son toda zona con piedras.
entonces se mantiene limpita el agua. Y hay profundidad, eso está bueno para tirarse, qué sé yo. Y allá al fondo se ve la represa. Espectacular. Mañana vamos a pegar una vueltita, te ponen también por ahí. Dos zorritos. ¿Qué tal? Ahí se paró a mirarme el tipo, mirá. Bueno, voy a tratar de mostrarles todo lo que es el Chocón y el recorrido que nosotros hicimos en este sector. Acá en una vista macro pueden ver el mapa y la ruta 237 que viene desde Neuquén hacia Piedra del Águila. También pueden ver el espejo de agua que formó el río Limay con la represa del Chocón. Acá se ve bien claramente el paredón. Y ven también dos sectores que tiene la villa, un sector más cerca de la ruta 237 y otro sector que es bien turístico que está cerca de la represa. Nosotros lo que hicimos fue, ni bien pasamos por la ruta, nos metimos acá en el acceso, donde está la rotonda, donde está el cartel, y acá figura que es la ruta 68, y después de transitar unos kilómetros, doblamos a la derecha para ir a la parte turística. Lo primero que hicimos fue ir al camping, nos metimos o nos alojamos en este camping, en el camping Las Flores. Hay otro camping un poquito más adelante que se llama Camping La Huella, que es más grande y obviamente un poco más caro porque está más cerca del agua, digamos, del área del balneario. Pero la verdad que el camping Las Flores a nosotros nos gustó, buena sombra, buenos servicios, buen precio. Desde aquí mismo, después uno sigue el camino para ir a la parte del lago, del balneario, y fuimos a dos lugares. Uno es donde yo me bañé, acá uno sigue el camino, acá se ven los autitos, ¿ve? Sigue el camino va bordeando el lago. Y en esta parte donde dice Paseo Gigantes, acá se ve el paredoncito donde estaba sentada Mabel y yo me bañé. Fíjense que en el momento en que Google hizo esta toma había bastante muy bajo nivel del lago porque se ve mucho más las piedras. Donde ustedes fíjense que yo me bañé y acá había el agua llegaba casi hasta el paredón. Y el otro lugar que también hay como un balneario para bañarse, es acá donde está el faro, donde también vinimos, el faro del Chocón. Y acá abajo también es una zona de piedras donde la gente se baña. Y desde acá tienen una vista muy, muy linda de todo el espejo de agua. Fíjense que después uno si vuelve al camino, tranquilamente ya se puede ir hacia el barrio de la villa. Nosotros lo que hicimos también, que les mostramos, volvimos por el camino para atrás y tomamos un camino de tierra hacia la izquierda para bordear este brazo e ir del otro lado. Y nos vinimos hasta acá. La zona que yo estoy hablando, es acá este lugar, que también hay miles de lugares para parar y bañarse y hasta comer, pasar el día, muy lindos lugares. Y desde acá mismo, fíjense que uno está bien de frente a la represa. Bueno, y después de esto nos fuimos a otro lugar, a otro sitio, de acá mismo, nos fuimos, volvimos por este caminito acá, volvimos a tomar el camino de tierra, nos fuimos a este otro sector que nos indicaron que era muy bonito, porque desde acá se ven estos paredones que están enfrente, fíjense, todos estos paredones se ven desde acá, y desde acá vimos el atardecer, un lugar muy bonito, muy bonito. Pero lo que yo estuve viendo, acá dice huellas de dinosaurios y se ve que cuando nosotros fuimos había tanta agua, tanto nivel tenía el lago que esto estaría bajo el agua, porque fíjense que
El camino viene por acá. Nosotros estábamos acá. En este lugar estábamos nosotros, Balneario Las Huellas. Estábamos acá y el agua llegaba acá. Así que esto yo supongo que estaba bajo el agua, porque no lo vimos. Bueno, este es un muy lindo lugar para venir. Se lo recomendamos, el Balneario Las Huellas. Y bueno, después hay un montón de lugares, como les dije antes, da para ir unos cuantos días. Nosotros estábamos, digamos, como de paso, así que hicimos eso que le acabo de decir. Al día siguiente, que se lo mostramos dentro de un rato, lo que hicimos fue recorrer un poco la zona de acá de la villa. Y también fuimos acá a la represa. Fuimos a este mirador, mirador del lago, y después pasamos por encima del paredón, fuimos a este otro mirador que está acá, y después volvimos y fuimos abajo a mirar la represa. Uno vuelve todo este camino, pega por acá y va hasta acá y queda en este playón de frente a la represa. Bueno, esta es toda la explicación. Y ahora seguimos con el video. Bueno amigos, llegamos al final del primer video de este emocionante viaje recorriendo la provincia de Neuquén. Si te gusta nuestro trabajo, te pedimos que te suscribas al canal, eso a nosotros nos ayuda un montón. Y también le podés dar like y activar la campanita para no perderte los demás videos. En el próximo capítulo te mostraremos la segunda parte de El Chocón, y más maravillas de Neuquén. No te lo pierdas. Nos vemos.